de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, el viernes 24 de junio, en el auditorio de nuestra universidad, se presentó el ensamble de guitarras de Quilmes. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Es un orgullo tener la posibilidad de participar en un espacio como estos. Sabemos que representan en realidad la fortaleza, digamos, o para mí al menos representan la fortaleza de la Argentina, el estudio. Así que estamos personalmente muy contenta por la posibilidad y bueno, vamos a ver, esperemos que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, es un grupo, justamente el nombre lo dice, un ensamble de guitarras integrado por 9 guitarristas, de los cuales uno es el director, el maestro Ariel Osuna. En el concierto de hoy en la Universidad Jaureche vamos a hacer repertorio latinoamericano y música argentina, que es parte importante de nuestro repertorio general, pero no es solamente eso, pero lo estamos haciendo así, digamos, ese recorte en función del Bicentenario y de los festejos de los 200 años de la Declaración de Independencia de la Argentina. La verdad que estamos muy felices de estar en la Universidad Jaureche. No conocíamos el auditorio y tampoco conocíamos a la gente que trabaja acá. Nos han recibido muy bien, fue muy bueno y esperamos que el concierto sea así también tan lindo y con mucha aceptación del público.